Este sábado les informo sobre la situación económica de nuestro país. Estoy en mi biblioteca de la Casa de Tlalpan y aquí quiero darles a conocer lo que está sucediendo. Desde luego no son buenas noticias en lo económico. Sin embargo, tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante. Somos optimistas y desde luego tenemos fundamentos, hay razones para sostener nuestro optimismo. La pandemia ha causado un desastre económico en el mundo. No se veía una caída de la economía en el mundo desde hacía muchísimos años, muchos años. En el caso de Estados Unidos, no se caía la economía como ahora, desde el crack y la Gran Depresión, es decir, desde 1929, 1933, ahora se cayó por completo la economía en Estados Unidos, también nosotros, ¿eh? No se veía una caída de la economía de México como la que se está registrando ahora desde los años 30, igual que en Estados Unidos, y también por los mismos efectos del crack y de la depresión. De la Gran Depresión en Estados Unidos nos afectó a nosotros y se cayó también la economía. En España también no se caía la economía como ahora desde la Guerra Civil Española. Y lo mismo en Francia y en todos lados. Antier, los encabezados de los periódicos de Estados Unidos iban orientados en ese sentido. Hoy, los encabezados de los periódicos en Europa, en el caso de España, el titular o las ocho columnas del país es precisamente registrando el hecho de que se cayó la economía como nunca en España. En Francia, igual en Le Monde, son sus ocho columnas. Así está. España se cae la economía en el semestre, menos 13, Francia menos 12, Italia menos 11, nosotros menos 10, Bélgica menos 8, Austria menos 8, Alemania casi 7, es decir, menos 7, y Estados Unidos casi 5. El número de la recesión, es decir, lo que se cayó la economía. Bueno, estas cifras, estos datos ya los esperábamos. En el caso de nuestro país, nosotros hemos sostenido que esta crisis económica va a tener un dibujo o una forma de V. Es decir, que caímos y vamos a salir, vamos a recuperarnos pronto. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. O sea, se van a caer todas las economías, pero aquí lo importante es, a ver, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿Quiénes se van a recuperar más pronto y mejor? ¿Y quiénes van a mantener economías con crecimiento, pero al mismo tiempo finanzas públicas sanas, sin deuda? Porque son estrategias distintas las que se aplican. En el caso de nosotros, decidimos ante la crisis apoyar de abajo hacia arriba, no
inyectar recursos de arriba para abajo, como siempre se había hecho. Y esa estrategia nos está dando resultados. El apoyar de abajo hacia arriba. Además, lo otro fue no endeudarnos. Es decir, va a haber crecimiento de deuda por la caída económica, por la depreciación del peso, pero no hemos solicitado nuevos créditos. Estamos ahorrando, hay austeridad, no se permite la corrupción y hemos sostenido por eso todos los programas de apoyo al pueblo, de apoyo a la gente, garantizando el bienestar. O sea, en vez de rescatar a los de arriba, como siempre se hacía, el rescate de bancos, el rescate de grandes empresas, ahora es el rescate del pueblo. Y eso nos está funcionando. Y además es una opción económica, una alternativa económica nueva y mucho mejor. Y lo voy a probar. Ya en el comportamiento de el tipo de cambio, también, vamos a decir, las cosas están mejorando. Llegamos a tener una depreciación del peso de más de 25 pesos por dólar. Esto en marzo, cuando se cayó la economía mundial. Y ahora ya son 22 pesos, 28 centavos por dólar. Es decir, estamos hablando de 3 pesos de diferencia. Es decir, se ha apreciado nuestra moneda de marzo a la fecha. 22-28. ¿Qué significa esto? Significa que en todo el gobierno, desde que estamos en el gobierno, la depreciación, a pesar de la crisis, es del 9.4%. O sea, para hablar con más claridad, se ha devaluado el peso desde que estoy en la presidencia, 9.4%, a pesar de la crisis. Antes de la crisis, pues se había apreciado el peso, era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar en el mundo, pero nos pegó fuerte la crisis económica que precipitó la pandemia del COVID-19. En el tiempo nada más de la crisis, lo que es este año, la depreciación, 17.7 del peso, 17.7%. Pero en todo el gobierno, repito, 9.4%. Aquí hay otros países, no los voy a mencionar porque no quiero estar haciendo comparaciones. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. No quiero apoyarme en eso. Yo tengo confianza de que nosotros vamos a salir de esta crisis y vamos a salir pronto. Ya estamos saliendo. Miren, este es el dato de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Hasta ayer, 19.495.000. Antes de la crisis eran 20.450.000. 20.450.000. Y ahora 19.495.000. Yo hice un pronóstico. Hay constancia porque está grabado. De que íbamos a perder con la crisis 1 millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y así está resultando. Decía yo que ya
tocamos fondo y que ya vamos saliendo. En abril se perdieron 555 mil empleos. 555 mil empleos. En mayo, 340 mil empleos. 340 mil. En junio, 82 mil empleos. Y en julio, tengo el dato, hasta ayer, solo se perdieron en todo julio 3.430 empleos. Es decir, casi ya no hubo pérdida de empleos. ¿Esto qué significa? Que estamos cerca de llegar al millón de empleos perdidos, pero no se superó esa cifra y ya vamos hacia arriba. El hecho de que en junio se perdieron 82 mil empleos y ahora, en julio, solo 3 mil, demuestra de que va creciendo poco a poco la economía. Este es el resultado de los empleos ganados y perdidos en julio por entidad federativa en los estados. Y exactamente, hay 16 estados en donde hubo pérdida de empleos y 16 en donde ya se contrataron trabajadores. Hubo una recontratación de trabajadores. Este es un buen dato, es un signo alentador, es un indicio de que vamos adelante, que julio ha sido mejor que los meses anteriores. Lo mismo en cuanto al consumo de combustible. Miren, en el caso del diésel, nos caímos 52%. Es decir, del 100% que se vendía de diésel antes de la crisis, nos caímos 52%. O sea que solo se vendió durante el periodo de la crisis, hasta ayer, se había vendido el 48% de diésel, del 100 que se vendía. Ahora ya es el 29%, es decir, ya estamos consumiendo 70% del diésel que se consumía antes de la crisis. En el caso de las gasolinas, llegamos al 49% en la crisis. O sea, se cayó la venta de gasolina a la mitad. Ahora ya estamos en 24%, es decir, ya estamos en 76% de consumo, ya casi muy cerca de regresar al 100 como estábamos. En el caso de la turbocina, los aviones, esto fue dramático. Se llegó a un consumo de apenas el 6% de lo que se consumía antes de la crisis. Es decir, fue una caída del 94%. Ahora ya, 67%, quiere decir, ya se está consumiendo 33%. Ahí va avanzando la normalización en vuelos y en la aviación. Por otro lado, hay datos favorables. El precio del petróleo de exportación está aumentando. También se cayó, acuérdense, de que se cayó a menos cero.
como 15 días. No valía el petróleo. No. Afortunadamente nosotros no vendimos petróleo en esos días. Cerramos las válvulas, no vendimos y esperamos. Y ya ahora ya se está vendiendo casi a $37 el barril, la mezcla mexicana. Esto también nos ayuda. Miren, aquí está la gráfica, la caída y cómo ya nos estamos levantando. En cuanto a algo que es importantísimo, la recaudación. Si hay una crisis económica, pues se pagan menos impuestos, es decir, no hay la misma recaudación. Y hemos logrado que se mantenga el impuesto sobre la renta, sea, que no se caiga, no ha disminuido en términos reales. De enero a julio del año pasado, 1.051.000. De enero a julio de este año, a pesar de la crisis, 1.091.000. Es un 0.7, pero positivo. Se nos cayó el IVA de 571.000 a 567.000. Esto en términos reales es 3.7 menos. En total, la recaudación de 2.366.000 el año pasado, de enero a julio, de 7 meses, 2.366.000 a 2.328.000. En términos reales, es 4.6 menos. Pero esto ha sido realmente milagroso, el que no se nos haya desplomado la recaudación. ¿Qué me entusiasma mucho? Bueno, que hemos logrado apoyar abajo a la gente para que no padezca, que tenga para consumir lo básico. Y hemos otorgado créditos. Miren, nos comprometimos a otorgar casi 4 millones de créditos. Eso nunca se había visto, nunca se había llevado a cabo. Tantos créditos. Muchos sin intereses, otros con intereses muy bajos, a largo plazo. Ya se han entregado 1.567.000 créditos. Estamos hablando de abril a julio. 1.567.000 créditos. 92 mil millones de pesos es lo que se ha ejercido. 92 mil millones de pesos. Hasta ahora van a ser 307 mil millones. Pero si vemos créditos a la palabra, esto tiene que ver con pequeñas empresas, tanto del sector formal como del sector informal. Son comercios. Son talleres, es el apoyo a artesanos, el apoyo a quienes se buscan la vida como pueden y que han resultado muy afectados con la pandemia y con el que nos hemos cuidado en casa, el confinamiento. Entonces, nada más. Este crédito a la palabra ya se ha entregado de 1.826.000. Nada más, aquí son 20 mil millones. Estos son créditos a pequeñas empresas del Seguro Social que mantuvieron a sus trabajadores.
son créditos de 25 mil pesos. Ya se han entregado 196 mil créditos, 4.920. Y así, tandas para el bienestar, crédito a trabajadores del ISSSTE, crédito para vivienda del ISSSTE, más que nada lo que están obteniendo como crédito los trabajadores al servicio del Estado de FOVISSSTE. Crédito para vivienda del Infonavit para trabajadores. Crédito de nómina FONACOT. ¿Sí? En total, 307 mil millones. Todo esto va acompañado de algo que ha sido también una bendición. Han aumentado las remesas, nuestros paisanos nos están ayudando mucho. Se pensaba, si hay crisis en Estados Unidos, si, ¿saben cuántos empleos se perdieron en Estados Unidos? 40 millones de empleos. Aquí estamos hablando de 1 millón de empleos. Claro, hay que agregar los empleos perdidos en la economía informal, pero no hay comparación. Bueno, a pesar de la situación tan difícil en Estados Unidos, nuestros paisanos siguen enviando a sus familiares apoyos. Se benefician como 10 millones de familias de las remesas. La semana que viene va a anunciar el Banco de México el monto de remesas de junio. Yo tengo un cálculo, 3.400 millones de dólares. Ese es mi estimado, porque tengo forma de medirlo. Y esto significa más que el año pasado, que fueron 3.184. Y ya tengo el estimado de julio, y lo mismo. Va a aumentar las remesas. En 7 meses, es un incremento en remesas en términos reales del 10%. O sea, 7 meses del 2019 fueron 17.255 millones de dólares y ahora van a ser, en estos 7 meses del 2020, 18.992 millones de dólares. Este año va a ser récord en cuanto a montos de remesas, de envíos de nuestros paisanos a sus familiares en nuestro país. Esto nos está ayudando mucho. Y se refleja en las ventas. En el consumo, miren las ventas de los principales centros comerciales o tiendas de autoservicio en el país. Esto es 19, vendieron 596 mil millones. Estamos hablando de enero a julio. Al día de ayer, 596 mil millones. En el 20, a pesar de la crisis, 670 mil millones. 9% más en términos reales. Solo julio, comparar julio del año pasado y julio de este año. Julio del año pasado vendieron 84 mil millones. Julio de este año, 94 mil millones. Un incremento de 8.3 en términos reales. Estoy hablando de Walmart, Oxxo, Soriana, Chedraui, Costco, la Casa Ley y otras tiendas de autoservicio. Quiere decir
la gente está consumiendo, hay circulante, hay recursos. Todo esto se está apoyando con apoyos, con ayudas para el bienestar. Se está reforzando. Ya terminamos de entregar, lo informo, el apoyo de la pensión a los adultos mayores. Es una entrega anticipada, adelantada. Se les está entregando hasta octubre a 8 millones de adultos mayores. Ya se les entregó su apoyo hasta octubre, y lo mismo a 744 mil niñas y niños con discapacidad, 46 mil millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 9 millones de beneficiarios. Pero así también, las becas para estudiantes, el Sembrando Vida, todo esto que significa fortalecer la economía abajo para que la gente tenga ingresos y no se nos convierta esta crisis económica en una crisis de consumo, que la gente no tenga para comprar, cuando menos lo básico. Entonces vamos saliendo, los datos indican de que ya tocamos fondo, vamos hacia arriba, vamos a emerger. Yo creo que julio ya es un mes mejor que abril, que mayo, que junio. Ese trimestre fue muy difícil, y el trimestre julio, agosto, septiembre es hacia arriba, y el último trimestre del año ya estamos en la superficie, ya se emergió, ya estamos saliendo de la crisis con economía sana, sin endeudamiento. Esa es la información que quería transmitirles. Es pues engorrosa, pero siempre he considerado que la política es asunto de todos. Antes se decía que la política era asunto de los políticos. No, es asunto de todos. Y lo mismo la economía. No es asunto de los economistas o de los técnicos. Es asunto de todos. Y todos tenemos que estar informados. Les mando un abrazo.